Ramón Mercedes es un hombre de temperamento alegre, que va por la vida tratando de contagiar a los demás con su alegría. De una forma tan abierta que llama la atención. Cualquiera diría, por su actitud, que su vida ha estado exenta de tragedias y duros golpes, como la de la mayoría de nosotros, o quizás que es un político en campaña. Sin embargo, cuando miramos mejor a este hombre, ahí es cuando su actitud deja de sorprendernos y empieza a intrigarnos. Yo creo que tú veas a ese muchacho en la mañana. Jefe, buenos días, vamos a esto, vamos aquí, estamos trabajando. Una manera que tú ves eso y tú dices, óyeme. Una persona que siempre está dispuesta, a pesar de sus dificultades que él podrá tener. Si él no se quita los pantalones, nadie se da cuenta que realmente él tiene esa incapacidad. Él hace su labor muy bien y a veces nos asustamos y le decimos, ¡ay, Ramón, para! Y él dice, no, déjeme, que yo puedo hacerlo solo. Sí, para muchas personas él es un ejemplo a seguir. Tiene su familia, tiene sus hijos, y la manera de enfrentarse y de ver la vida es una manera para que tú eches para adelante y no nos quejemos tanto, porque hay quienes no tienen lo que uno tiene y viven una vida feliz. Bueno, cuando yo lo conocí, para mí él era normal. Nos hicimos novios, él me regaló un CD de él, personalmente de él. La familia mía lo vieron primero que yo. Cuando la familia lo vieron, ellos me hicieron una pregunta, lo que yo espinaba, yo dije, ¿qué? Él no tiene de pierna. Yo, ¿cómo que no tiene de pierna? La niña sabe, porque la niña me preguntó, mami, ¿qué le pasó a tu papá? Yo, no, mi amor, tu papá le pasó fuerte, se fue para Canadá y se le cojonaron los pies. Cuando yo lo vi, bueno, yo dije, bueno, si Dios me lo mandó a hacer, vamos a aceptarlo así. Después mi mamá me hizo la pregunta, como es que yo me sentía, yo, bueno, excelente. ¿Cómo es posible que alguien a quien le faltan las dos piernas pueda andar por la vida derrochando tanta alegría y entusiasmo a cada paso? Pues eso es lo que vamos a averiguar y a compartir con todos ustedes. Bienvenido, Ramón Mercedes. Hola. Ay, estaba llorando. Ahí, mírenlo ahí. Tú vienes emocionado desde antes de empezar la entrevista. Oh, Dios mío. No somos orquesta aquí, estamos en testimonio. Buenas noches para todos. Siéntate, Ramón. Ven. Ya lo que están en casita. Ven, mi amor, siéntate. ¿Cuántos años tienes, Ramón, ya? 37 años. Vamos a empezar porque la gente en casa se está preguntando qué fue lo primero que yo, la primera pregunta que yo me hice y que te hice ese día. ¿Cómo perdiste tú tus piernas? Pero en el 98 tuve trabajando en el muelle de Sanssouci y entraba a los barcos, salí y entraba con un carnet que me daba acceso a... Deja el micrófono tranquilito y haz el gesto con la otra mano. Y salí para Santo Domingo, para Canadá, me fui de Palizonte y duré 8 días, de 8 o 9 días para llegar a Canadá. Ok, espérate, te metiste de Palizonte en un barco. Sí. ¿Cuál sí. era tu situación? Tú estabas muy desesperado, tú estabas huyendo de la justicia, tú estabas... ¿Por qué tomaste esa decisión? Sí. No, simplemente un amigo dijo, vamos a salir del país, pero no había, vamos a salir del país, y uno como joven al fin, no, me puse a inventar. 24 años. Sí, 23 ¿Sí? años. Pero el amigo tuyo no fue, fuiste tú solo. Él lo agarran en territorio, ahí mismo en el muelle. En el muelle. Y ese trayecto en el barco, ¿en qué condiciones iban ustedes? Iba él, porque ya el otro lo había agarrado. Ah, tú solo, exacto. Bueno, ¿en qué condiciones ibas tú? Sí, 6 galones de agua, chocolate, galletitas y... ¿Abrigo? Un abrigo, pero de Santo Domingo. No, no abrigo pesado. Sí, no. Llegando allá... Suétercito. Se me acabó el agua dentro del barco. A los 5 o 6 días se me acabó el agua dentro del barco, la cual tuve que salir como el ratón en la noche a buscar agua, porque ya el cuerpo mismo... estaba sediento.
Entonces salí a buscar agua y en ese transcurso, cuando abrí una puerta, me aluzaron, salió la luz de la puerta cuando la abrí, me aluzaron, me cayeron atrás, yo me escondí en un sitio y ahí yo veía que ellos estaban aluzando, me estaban aluzando en la zona donde yo estaba escondido. Entonces... Pero no te veían. Ellos me estaban buscando con la luz y yo me puse en oración, yo me puse en oración en el nombre de Jesús. Yo veía a esa persona que me estaban por el de ladito. Te pasaban por al lado, sí, con la linterna. Entonces luego cerré mis ojos y me puse en oración hasta que yo vi que ellos se cancelaron la búsqueda esa noche. Al otro día por la mañana, cuando amaneció, yo me decía, no, ellos estaban buscándome, ya no era con foco, sino era con la luz del sol. Y bendito, y esa gente cruzándome por el lado. Yo le doy gracias a Dios. Que ¿cómo me dio una no te encontraron? ¿Cómo no me encontraron? Gracias al Señor. Y ahí pasé yo los 9 o 8 días aproximadamente. Pero ya, dentro del barco. Pero ya ellos sabían que había una persona ahí. Sí, pero se cansan de buscar y no encontraron. Pero gracias al Señor. Ya el barco había zarpado hacia unos días. Sí, ya. O sea que no se iba a poder echar para atrás. ¿Cuál era el temor? ¿Qué hubiera pasado si te encontraban? Bueno, no sé. Dilo. Me habían tirado. Téngalo por seguro. ¿Al mar? Sí. Eso es lo que pasa, sí, cuando encuentran. Porque migración. Cuando llegué a Canadá, me dijo migración allá en Canadá. Yo, Ramón, yo, dígame, señor. Yo, Ramón, por tu culpa, el capitán está cancelado. Todo el mundo aquí tiene problemas por tu culpa. Yo, I'm sorry. Son cosas, tenía 23 años, uno no lo piensa en el instante, uno no lo piensa, pero... Tú le pediste disculpas a le pedí, a todo perfecto, ellos. Perfecto. Ok, volviendo atrás y que quede claro esto. Mm. Si lo hubieran encontrado, lo tiran al mar. Muchos de nuestros jóvenes se han perdido en el mar y nunca supimos ni si llegaron, ni si no. Evidentemente, si no hay noticias de ellos, porque no llegaron ni aquí ni al otro destino. Y es porque si no, les quitan a todos la licencia y el permiso. Y esa es la forma de trabajar. Una barbaridad trae otra barbaridad. Uh-huh. Ahora, cuando tú llegaste a Canadá, ¿en qué condiciones llegó? Uh-huh. Física. ¿En qué condiciones? Mira, había un frío tan inmenso, y donde yo estaba escondido había una ventanita, la cual yo puse los pies, mis pies, en la ventanita para no recibir ese frío tan inmenso. Y en ese transcurso que duran esos pies míos, reteniendo el frío, me dio hipotermia, la cual cuando ya llegamos a Canadá, el barco rompiendo hielo en alta mar, un frío... La madre, oye. Y llegando a Canadá, cuando quise pararme de ahí, ya que el barco se detuvo en el muelle, que yo quise salir, no sentía los pies. Entonces ya los pies míos, cuando me quité las botas, los tenis, yo vi las uñas levantadas, las venas coaguladas, y fue algo que me dejé encontrar. Me venció, el frío me venció, me dio en la madre. Y ahí mismo me metían a un camarino, le avisaron al capitán, a migración, etc. De ahí me llevaron para un hospital, a Chicoutimi. Llegué al pueblo de Chicoutimi. Y ahí me duré 2 días, me hicieron un análisis de los pies para ver si había circulación, a ver si había sangre. Si circulaba la sangre, de ahí no había. Había que cortar. Ya había que amputarme. Amputar. Sí. Cuando el doctor me dijo, Ramón, vamos a mandarte para Montreal, la ciudad de Canadá. Ahí hay buenos especialistas para tus pies. Y me llevaron allá. Y allá me dice el doctor, Ramón, ¿sabes una cosa? Vamos a tener que amputarte parte de tus pies porque huele mal y te puede picar gangrena. Yo, una persona solo... Es un país que tú extraño, no conoces. Con un idioma que no hablas. Terrible. Yo me recomendé, yo le dije, papá Dios, que sea tu voluntad, Señor. Y nada. Pero tú saliste en los periódicos. Sí. Hubo gente que se condolió de tu situación. Sí, porque les voy a decir una cosa. Papá Dios no deja a sus hijos solos. No. Porque ahí yo conocí personas. Dentro de esas personas que estaban enfermos en el hospital, hispanos, mexicanos, salvadoreños, muchos hispanos, uh-huh, y dominicanos, dijeron, hay un
hay un dominicano que está, vino de Polizonte y está interno. Y óyeme, hey, cuántas bendiciones. Y a la vez, cuántas bendiciones. ¿Y cuántas operaciones? Bueno, y yo me imagino que en ese tiempo que tú estuviste en el hospital, cuando te dieron esa noticia tan terrible que tenían que amputarte, las veces que te habrás dicho a ti mismo, ¿por qué me metí yo en esto? No. ¿No? ¿No te arrepentiste de haberlo hecho? ¿Nunca te has arrepentido? No. ¿Cuántas operaciones sufriste? Tengo aproximadamente 12 y 13 operaciones. ¿Cuántas? 12. 12 y 13 operaciones. ¿Los canadienses pagaron por tus prótesis? Allá me hicieron 3 operaciones en Canadá. 3. Uh-huh. O sea que sí. Te iban cortando poco a poco. Perfecto, ¿verdad? Sí. Sí. Hubieron que huesos que sobresalían, quedaban, etcétera. ¿Y hasta dónde empezaron por los pies y sí, hoy día aquí llega abajo sí de las rodillas? Sí. Abajo de las rodillas. Fue poco a poco tratando de ver lo que se podía salvar, me perfecto imagino. Bien. Esa pregunta que te hace Diana es una pregunta que todo el mundo debe estarse haciendo en la casa. ¿Por qué nunca te sentiste qué disparate hice? ¿Por qué me metí en este barco? ¿Qué ha significado esto en tu vida? Mira, es como te estuve explicando, algunas veces uno hacemos cosas que nos arrepentimos, ¿me entiendes? Sí. Yo lo único que pensé, bueno, vamos a echar para adelante. Ya el golpe está dado. ¿Me entiendes? ¿Qué te sostenía? Yo sé por lo que yo estaba pasando. Uh-huh. Yo sé por lo que estaba pasando. Maricela. ¿Qué te sostenía? Papá Dios. ¿Tú sentías alegría? Tú me dijiste, yo sentí alegría, sí, doña María Cela. Sí, el otro día me estabas diciendo eso. Esto ha sido una bendición. En medio de eso yo sentí alegría. ¿Cómo? ¿Cómo tú sentías alegría? Yo acepté como una bendición. ¿Por qué? Porque, óyeme, la bendición y la fortaleza que papá Dios me ha dado a mí, esto ha sido una bendición porque, no sé, él me tomó a mí por un propósito que estoy impartiendo. Dilo alto, que se oiga. ¿Estás impartiendo qué? Estoy impartiendo terapias a personas igual como yo, que necesitan, porque no todo el mundo que quiere aceptar la realidad, no todo el mundo. De que no tiene sus piernas o no tiene sus brazos. Y me tiene ahora mismo trabajando, gracias al Señor, y Él sabe por qué hace su cosa. ¿Cuánto tiempo después pudiste regresar a República Dominicana? Yo duré casi como un mes, uh-huh, aproximadamente. Duré un mes aproximadamente. ¿Y ya de esto hace cuántos años? En el 98. Y yo me imagino que allá en Canadá, con todos los cuidados, la tecnología de punta, pero es una realidad muy diferente cuando tú llegas aquí. Sí, ¿sabe? La compañía del barco no quiso asumir la responsabilidad porque estaba gastando mucho dinero. Claro. ¿Me entiendes? Entonces hicieron todo lo posible para mandarme para Santo Domingo. Entonces. Y te hicieron un documental. Me hicieron, sí, perfecto, un documental allá en Canadá. Y de ese documental, tú estuviste vendiendo ese documental por un tiempo en las calles. Buscando el pesito. Buscando tu pesito. Sí. Ahora estás trabajando. Estoy trabajando. Póntelo ahí, que ahí estábamos viendo a tus compañeros de trabajo, lo que decían. Sí, sí. Estoy trabajando con doña Telma Eusebio, la unidad de electrificación rural y suburbano. De la CDE. De la CDE, con doña Telma Eusebio, donde quiera que se encuentre doña Telma. Mi cariño y mi respeto, gracias por seguir adelante. ¿Y tú sin ella, rotundamente, ¿y tú has podido hacer una familia, así, tu vida normal, mantener a tus hijos con tu trabajo? Nos llamó mucho la atención que a tu novia no le dijiste que no tenías piernas cuando la enamoraste. Hasta que ya no estaba perdidamente enamorada, ya no se enteró, la que es tu esposa hoy. Sí. ¿Por qué? ¿Tenías madre miedo de que no te aceptara? No, yo no temo. No. ¿Y entonces por qué no le dijiste eso? A su debido tiempo. Sí. O sea, tú le mandaste el video. Sí, pero no de que nada de que de complejo, eso no existe para mí. No. Es una enfermedad. El que lleva ese complejo sabe que tiene problemas serios, tiene que revisarse. Exacto. Claro. Tú le hiciste llegar el video para que ella viera tu historia. Que ella misma se alimente del video. Pero ella ya estaba enamorada de ti. Se casaron y tienen su familia. Óyeme, una bendición. Y ahora tienes un terrenito que yo espero, de verdad, porque este hombre está luchando para echar adelante a su familia, a su mujer y a sus dos hijas,
con esta prótesis y con esa alegría que va esparciendo por todas partes. Ya antes Judith Leclerc le había hecho un trabajo militar. Beso grande para beso Judith Leclerc. Grande a Judith, donde quiera que se encuentre. Que me enteré cuando lo conocí y me lo imagino porque ahora lo que hace falta es un poco de apoyo para que él pueda hacer su casita en el terreno que él tiene, porque él necesita mejorar las condiciones de vida. Si hay alguien que en este momento se tocó el corazón con esta historia de Ramón Mercedes, que vivió lo que viven muchos muchachos dominicanos, arriesgando sus propias vidas, buscando una vida mejor, le salió distinto a lo que él esperaba, pero los planes de Dios son otros, generalmente no son los nuestros. Y ahora, en lugar de sentirse amargado y pedir por las calles en una silla de ruedas, está ayudando a otras personas en su condición y está trabajando honestamente para ganarse con el sudor de su frente su sustento. Si alguien se anima ahí del otro lado y le da apoyo a este hombre para que eche para adelante su casita, que hay mucha gente que le sobra material de construcción. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús será Ramón Mercedes. Los teléfonos nuestros están ahí, nos llaman y nos ponemos en contacto. Vamos a echar para adelante y sin la ayuda de ustedes, bueno, vamos a ver, pónganse la pila, mis hijos, que ahora que falta mucho por hacer. Ramón, un último mensaje a las personas que tienen discapacidad, una discapacidad cualquiera, bueno, que le falta miren, algo. Mis hijos, óigame, óigame brevemente. Breve. Eche para adelante, mis hijos. Ok, vamos a echar para adelante, mis hijos. No se queden atrás. La vida continúa y la vida es una sola y tenemos que aprovecharlo. No se queden en un cuartico encerrado. Esto hay que echar para adelante, mis hijos. Y vamos a dar lo mejor. Y lo que usted vaya a hacer, hágalo bien hecho y con amor. Y chévere. Con honestidad. Gracias, Ramón. Gracias, muchas Ramón, gracias, por haber estado con nosotros. Un saludo al activo. Un saludo al activo. Un saludo al activo. ¿Quiénes son los activos? Unos compañeros que siempre están activos. Son gente que mira que son... Tus fanáticos. Yo creía que era político. No existe la palabra N.O. Cuando él me saludó, yo creí que era político porque el hombre estaba saludándome a mí, todo el que pasaba por al lado, fulano, ¿qué tal? Mira, fulano de tal. Yo dije, este es un aspirante a político. Ramón Regidor. Manos a la obra. Gracias, Ramón. Si eres güer, lo puedes hacer. Ya, volvemos.